celebrando el cumpleaños Fernando Pérez. Una alegría de que lo puedas celebrar con nosotros. Ahí está. Como no se puede hacer nada de baile, baila él solo. Ahí está. Años feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Vamos ahí. Muy bien. Ahora entregale la tarta para que vea lo que es. Es por cuestión de unidad, ¿sí? Que sople separado. Ahí está. Entonces, ahora vamos a hacer el brindis. Pasa tú, Fernando. Ahí está. Felicidades, hombre. Siempre nos emocionamos para saludarlo, besos, pero bueno, por protocolo, él va pasando. Bueno, felicidades, muchas gracias. Salud para Fernando. Salud para todos y que nos veamos seguidito y nos cuidemos todos, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, ahora, mientras estamos con la música de Manolo, que la está pasando súper lindo, ¿no? Vamos cortando la tarta para repartirla. Así que bueno, todo tuyo, maestro. ¿Qué dice Fernando de su cumpleaños? Pues muchísimas gracias. Entonces yo que sí, yo lo que sí quería decir, ¿puedo hablar un poco? Sí, claro. Quería, a ver, primero dar las gracias a todos los que vinieron aquí a participar en el 11 de encuentro, ¿no? Semana tras semana, de que los compañeros del tango pueden volver, porque aquí llevamos 11 semanas y realmente no hay ningún peligro, o sea, que no se ha destacado ninguna clase de peligro y tal, todo está respetado, la medida de seguridad y todo, ¿no? Y yo quiero dar las gracias particularmente a Carlos y a Débora por permitirnos la posibilidad y este lujo de continuar bailando el tango, que si no fuera por Carlos y Débora, ya no, para mí, no existiría ya prácticamente ningún sitio en Granada donde poder bailar el tango. Y lo estamos bailando con todas las medidas de seguridad. Y esto a mí me parece muy importante, lo quería decir, ¿no? Muchos amigos del tango que no se atreven a dar el paso. Yo les quiero decir que no tengan este miedo, porque el miedo lo tenemos todo. Pero si se reúnen las condiciones para que no haya peligro, pues tenemos que vivir la vida, ir hacia adelante y no quedarnos con tanto miedo, pienso yo. Entonces, muchísimas gracias a Carlos y a Débora y muchísimas gracias a todos los que asistieron hoy para festejar mi cumpleaños. Gracias que a ti cumple, por confiar. Que hoy cumplí 25 años, ¿eh? Eso. Esto lo digo, pero... Gracias por confiar en nosotros, muy amable. Ahí te dejo. Salud.
estamos en compañía de Encarni y Ángel. Después de unos largos meses que no nos vemos. Así que bueno, ¿qué tal? ¿Cómo la están pasando? Maravillosamente bien, porque está muy bien organizado. Y la verdad es que ya había ganas también de disfrutar del tango y de normalizar un poco la situación, aunque el tener precaución. De hecho, aquí todos con las mascarillas, como habéis visto, y todo el mundo guardando sus respectivas distancias. Pero se puede hacer perfectamente sin riesgo de ningún problema. Bueno, muchísimas gracias por la visita. A vosotros. La verdad que nos pone muy contentos verlos. Y cuando me mandaron el mensajito de que iban a venir, nos pusimos muy contentos. Creo que les dijimos que hasta bienvenidos serán. Gracias. Así que bueno, muy amable y los queremos un montón, ya lo saben. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Chao, chao. Bueno, estamos en compañía de Lisa y Alejandra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Estupendo. ¿Cómo le están pasando aquí en Che Buenos Aires? Pues muy bien, a pesar de que tengamos que bailar solo con la pareja, pero ahora es lo que toca. Muy bien, ¿y cómo ven las normas? Las normas muy bien, muy bien. O sea, lo más seguro que podemos estar es aquí, la verdad. La forma más segura que tenemos para bailar ahora mismo. Y de cuidarnos. Así que bueno, muchas gracias por venir a visitarnos después de un tiempito y esperemos volver a verlo. Sí, seguro. Muchas gracias, muy amable. Gracias. ¿De dónde vienen? Bueno, yo soy de Cádiz. Esa. Anda, ahí está. Bueno, guapísimo, muchas gracias por la visita. ¿Cómo la pasaron? Muy bien, muy bien, perfecto. Buenísimo, entonces. Gracias por venir otra vez. A vosotros. Hasta luego, gracias, chao, chao. Entero. Bueno, aquí estamos con nuestros amigos Doris y Ángel. Han bailado y qué bueno, me alegro un montón. ¿Cómo le han pasado? Muy bien, muy a gustito y muy bien. Bueno, muchísimo. Esto es muy tranquilo, muy bonito y es lo mejorcito que hay ahora mismo actualmente en el mundo. Tanto como milonga, como compañía y como gente, como amistad. Muchas gracias. Venga, un abrazo grande. Hasta luego. Buenas noches. Chao, chao. Que tenga buena noche. Gracias. Chao, chao. Bueno, Fernando, amigazo, ¿cómo estás? Buenas, buenas. ¿Cómo estoy? Estoy rabioso. Porque no he podido bailar. Hoy he tenido que venir solo. Mi mujer se ha ido de viajecillo de placer. Esa. Y me ha abandonado. Pobrecito. Pero yo sin esto no puedo estar. Así que aunque sea un rato, venir a tomar buenas tapas, escuchar buena música y estar con buena gente, pues eso no me lo quiten nadie. Buenísimo, muchísimas gracias por siempre. Pero, como lo que estaba diciendo, sí. No me cortes, hombre. Las tandas preciosas, bueno, y claro, sin poder bailar ya he sufrido bastante. Ya. Por eso te vas muy temprano. Sí, no es tan temprano. No es tan temprano, bueno, ¿verdad? Pero temprano, que se hace corta, ¿no? Se hace corta con las tandas estas. Así desde luego. Y entre ir y venir, y más con el cumpleaños hoy, que ha estado genial, pues la verdad que se va volando el tiempo. Da pena irse, pero ya... Me voy a bailar solo a mi casa. Gracias, nos vemos. Venga. El primer domingo, ya este es el 11. Esperemos seguir por varios más, según las leyes, como vayan cambiando. Así que bueno, un beso grande. No hay más que decir y después mostraré un poquito por el canal nuestro de YouTube, Che Buenos Aires D, para que vean un poquito más de lo que transcurre la noche. Pero por el momento no hay más que decir. Gracias, los queremos y viva el tango.